A ti. ¡Sindri! Ya voy. Antes de que vayas a vagar en la oscuridad, pensé que sería bueno devolverte esto. Bueno, no vayas a emocionarte tanto por eso. Pero de nada. Conseguimos lo necesario para encontrar a las Nornas. ¿Vamos? ¿Nidhogg? Sospecho que habrá consecuencias si no hacemos nada. Ardilla. Ah, maestro Kratos, mis disculpas. La desaparición de Madame Nidhogg me tiene desconcertado. ¿Acaso ella es tu amiga? Menos una amiga y más una vieja habitante del árbol. Estaba aquí incluso antes de que yo llegara, y eso fue hace años. Apenas pensar que algo podría alejarla de sus bebés. Terrible. Espantoso. ¿Seguros de que Atreus no sigue en Midgard? Yo estuve ahí y no hallé ningún rastro. Si Odín lo invitó, debe haberle provisto un modo. No, no es la única explicación. Dime dónde podemos encontrar estas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago congelado. Guardé uno para hacer hechizos, pero creo que podríamos usarlo para rastrearlos. Solo recuerda que no quieren que los encontremos. Bueno, veo que las cosas serán difíciles para variar. Deberíamos subir al trineo e ir directo al lago. Midgard, ¿cómo extrañé las ráfagas heladas y los ataques constantes de los saqueadores? Bueno, es porque creen que Kratos es responsable por lo de Fimbulvulter y matarlo acabará con todo. ¿De dónde sacarían una idea así? De mí, claro. Ah, claro. Vamos. ¡Alto! Es amiga. Ahora. Será mejor que tú se los des. Cuando los lobos capten el olor de las Nornas, solo habrá que seguir su rastro. Abriré la puerta. Deja de quejarte. Su piel está apelmazada. ¿Cuándo fue la última vez que lo cepillaste? Son lobos. Y una piel apelmazada atrae. Cuídalos y ellos te cuidarán. Hermano, ¿qué es lo que quieres preguntarle a las Nornas? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿No se te ocurre que es una oportunidad de aclarar todo esto de la profecía? Tal vez tener una segunda opinión sobre tu supuesto fin. ¿No me dijiste que tenías una profecía de muerte? Cuando Atreus y yo llegamos a Jotunheim, encontramos un mural oculto. Los gigantes, Fein misma, predijeron todo nuestro viaje hace mucho. ¿A quién encontraríamos? ¿Contra quién pelearíamos? Todo, tal como pasó. Pero no estás muerto. La imagen era de un momento futuro. Ya veo. Nunca te vi como alguien que le temiera la muerte. Ese no es el problema, ¿verdad? No. La muerte puede llevarme cuando se lo gane. Pues tal vez no es el futuro lo que te molesta. Fey te envió a este viaje y se aseguró de que vieras la imagen al final. Pero aún no sabes por qué. No quiero hablar más de esto.